Para Feijóo, con este mandato arranca una nueva fase de cooperación en busca de vías de financiación comunes, del mantenimiento, aunque sea en parte, de las ayudas europeas en el periodo 2014-2020 y de mejora de las comunicaciones. A través do ferrocarril y a través do tren de alta velocidad, sin esquecer en ningún momento as posibilidades que non teñen moitos países e que nos temos dende o principio que é a posibilidade do mar. Feijóo será cargo de la presidencia hasta el año 2013 con el objetivo de dar continuidad a la cooperación entre ambos países. Darlle continuidade á acción da Euroregión para que sexa máis que un enclave xeográfico, unhas coordenadas no mapa, un instrumento político e se converta tamén nun sentimento. El presidente de la Xunta se refirió también a la primera eurociudad, Chaves Verín, y a las posibilidades abiertas con la constitución de una macrorregión entre Galicia, norte de Portugal y Castilla y León, la primera de estas características que nace en el sur de Europa.